Entonces, para esto nosotros tenemos una sopa de pollo con fideos Knorr, una pechuga de pollo cortada en trozos, tenemos una cebolla picada finamente, dos tomates en cubos, dos cucharadas de cilantro picado finamente, dos huicoitos cortados en trocitos o pueden ser en gajos también, un litro de agua, un huevo duro para acompañar, un aguacate para acompañar. Y ahora sí, la especia que vamos a utilizar es una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de comino molido. Y solo. ¿Eso es todo? Sí, sí, sal y pimienta. Creo que también tú vas a cocinar muy sencillo, muy fácil. Está muy práctico. ¿Sencillo o no? Fácil. Fácil, fácil, práctico. Sí. Lo que estamos buscando aquí es también como una sopita que sea bastante saludable. Tenemos los tomates, tenemos nuestro huicoy. Vamos con el pollo. Algo que voy a... Digamos, aquí hay dos maneras de trabajarlo, para que ustedes lo vean. Todo lo podemos tirar a hervir directamente al agua, pero en otro de los casos me gusta sacarle bastante el sabor. Hoy lo que voy a hacer es dorar un poquito el pollo con las especias para que nos dé y nos aporte bastante sabor e intensidad en nuestra sopa. Entonces, si desde el principio tengo aquí nuestra deliciosa... nuestra sopa casera de pollo con fideos. O sea, es la tradicional, que es la que le va a combinar bastante bien. Vamos a utilizar nuestra cebolla. Y ahora sí, vamos a comenzar con esto. Voy a comenzar. Vamos por acá, mis cuchillos. Aquí está. Vamos a comenzar picando los vegetales para después poder trabajar nosotros nuestro pollo. Y aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a sacar el centro. Y lo vamos a partir en cuadros. Todo esto es nuestro... como le llamamos nosotros, armar nuestro mise en place. Ya todo listo solo para empezar a cocinar. Si alguien te diría, ¿qué es mise en place, chef? Es una mesa lista. ¿Cómo lo explicamos? O mesa lista. Una mesa preparada, mesa servida, ya con todos los ingredientes. Entonces, un pre-mise en place es lo que nosotros cuando estamos presentando. Algo así como mesa en su lugar. Mesa en su lugar también. Y esa es la perfecta organización. Nosotros ya tener listos todos nuestros ingredientes para que no se nos olvide nada en la cocina y poder trabajar tranquilamente, ¿verdad? Vamos con el tomate. Creo que con esto va a ser más que suficiente. Vamos con la cebollita. Y esta también la vamos a picar finamente. Solo que vamos a pelar un poquito más. Bien finito, lo que vamos a hacer nosotros acá es un brunoise. Brunoa es el corte que es como en cuadritos, ¿no? Es un picado finamente, pero bien parejito, ¿verdad? Tenemos por acá entonces nuestra... ¿Qué verduras pueden ir en brunoa, chef? Uy, puedes tener la cebolla, puedes tener la zanahoria, el zucchini, pepino... ¿Se puede decir el ajo en brunoa? El ajo, no, es picado finamente o hecho picado puré. Finamente. Cualquiera de las dos. Ya. Sí. Para hacer un brunoa de ajo tendrías que tener un cuchillo demasiado fino, ¿verdad? Pero son ingredientes un poquito más grandes de lo normal. Ya. Tengo mis huicoditos que los voy a trabajar en gajitos. Me quedan bastante bien. Con uno más que suficiente. Comienza ya mi punto de ebullición. Como pueden ver ahí, cuando comience en punto de ebullición ya mi agua, lo que vamos a hacer nosotros es agregar nosotros nuestra sopa casera Knorr. Que tiene la tenemos que estar hirviendo lista. El agua y el mejor resultado. Sí, y lo bueno es que aquí nos va diciendo lo que es la cantidad y el tiempo. Esta es una sopa que se hace, o sea, súper práctico, en menos de 5 minutos ya tenerlo todo listo, solo para agregar los demás ingredientes. O sea, todo eso es muy importante. El que traiga las instrucciones, para mí, eso me encanta. Eso. Y hoy es de pollo con fideos, que trae los fideitos. Delicioso. Que se cocina en 5 minutos, como dices. Rapidísimo. Vamos a poner aquí nuestra cebolla. Pequeña salteada, si no, como decíamos en la primera preparación, simplemente lo dejamos caer ya con todos los ingredientes picaditos y vamos a fuego lento. Aquí lo que voy a hacer es pegar una pequeña salteada. Ahora sí, vamos a retirar estos ingredientes que ya utilicé y vamos con nuestro pollito. Vamos a poner acá, me voy a quedar aquí con mis pollitos ya listos y nos vamos a la pausa. Vamos a una pausa, ya venimos. Muy bien, tenemos todos los ingredientes ya listos, ahora vamos a la parte que me encanta. Poquito más elaborado, que es lo que platicamos. Ahora lo que vamos a hacer es partir nuestro delicioso pollo, como llevamos tiempo nosotros acá, con el punto de ebullición y también nuestros tomates,
ya salteaditos, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos por acá. Chef, ¿es posible aburrirse poco de poco comer pollo? No, si hay variedad de preparaciones, no pasa nada. Si uno lo prepara de diferente forma. Sí, sí, es que ese es el secreto de cocina, ¿verdad? Que nosotros vengamos y tener varias opciones, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a utilizar un poquito de cúrcuma, cúrcuma que es una raíz. Tenemos acá también nuestro comino o curry, cualquiera de las dos. ¿Te gusta mucho el comino? Ahora ya me habías contado. ¿Sabías que el comino además nos ayuda a hacer buena digestión? Sí, la verdad es que sí. Me encanta el comino, me encanta el, cómo especia bien bien todos los ¿y las dos preparaciones? Juntas, las dos juntas. Buenísimo. Clavo de olor también se le puede poner. Buenísimo. ¿Cómo se llama la otra? Clavo de olor, nuez moscada. Cardamomo también como aroma, para aromatizar. Cardamomo, jengibre. Le quedaría delicioso. Sí, jengibre también. Todas las especias que jengibre utilizan para hacer curries. Vamos a poner por acá, entonces, tomate. Por cierto, yo te tenía una pregunta que me hizo una mi amiga. Sí. ¿Cómo se puede sustituir el pandam? Pandam es una hierba de la India. Me llamó la atención, fíjate, pandam, y lo usan pandam con el arrocito. Vamos a ver, para la próxima te lo voy a poner. Ya me lo dejaste tarea. Y sí, lo vamos a, para el próximo programa y lo vamos a tener. Lo vamos a buscar. Ahora aquí. Aquí tenemos entonces, ya puse ya nuestra sopita casera, ¿sí? Y, perfecto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sellar bien, bien nuestro pollito, ¿qué te parece? Vamos a sazonarlo también. Ya sin grasa, chef, para que no le aumentemos nada, ahí nada, las, ya solo para que suelte bien bien los saucitos. Quiero que vean ahí en casa, nada de aceite en este momento. Muy bien. Lo que estoy haciendo es simplemente dorarlo un poquito más. Que suelte, que se sienta la especia. ¿Ves ahí cómo se va, no dorando, sino se va cocinando un poco? Eso, ¿sí?, le va a dar buen sabor a la sopa. Sí, le va a aportar bastante. Y los ingredientes con los que vamos nosotros a acompañar esta sopa. Huevo. Y vamos a ponerle también aguacate. El huevo puede ser un huevo duro entero, ¿verdad? Que te queda bastante bien. Esa sopa ya se oye bastante buena. Sí. Vamos aquí a lo último. Chef, yo también tengo el agua hirviendo, así que voy a agregar ya mi sopa. Por favor. De arroz con chipilín nor, directo. Esta sí lleva 20 minutos, ¿por qué? Porque lleva granos de arroz. Entonces, sí, el arroz, obviamente, es un poquito más duro que el fideo. Y entonces, para que tengan ustedes estas dos variedades de sopas esta mañana. Buenísimo. Mañana de sopas. Para comenzar la semana. Mañana de sopas. ¿Verdad? Sí. Ponemos ahora sí el pollo. Excelente. Esta va a quedar rica, esa sopa. Va a quedar bastante bien. Sí. Bueno, vamos a retirar un poquito acá. Y los acompañamientos que los quiero tener listos, como les iba diciendo, traten de aprovechar al máximo todo lo que tengan. Tengo un jalapeño que a veces me sobra un poquito. ¿Que pique o que no pique? Un poquito. Bueno, vamos a agregar unas 3 rodajitas sin semilla. Bueno, ahora estamos en modo que pique porque les cuento que también Naturas tiene sus nuevas salsas picantes. Tenemos la salsa Tabasco, por ahí, chef, las va a alcanzar. Salsa chilero, sí. La que pica mediano es salsa chilero, que tiene un concentrado de salsa de tomate. Y Tabasco, que es la que tiene chef, es el picante extremo. Para los más valientes. Deliciosa, deliciosa. La cosa se puso salvaje con nuestras salsitas Naturas chilero y salsita Naturas Tabasco. Para que ustedes las prueben. Recomendadísimas, Amanda. Yo le voy a echar un poquito a mi receta, hablando de... Para acompañar nuestra sopita también voy a hacer algo que me encanta siempre hacer, nuestras tostaditas. Ay, esta qué es buenísima opción, idea. Está extra. Simplemente la vamos a poner un poquito. Y, ¿por qué no? Le vamos a agregar un toquecito de... ¿Nuestro Tabasco? Ponle Tabasco. Al panito, mira. Sí, al panito, ya que lo estábamos mencionando. Ah, qué bueno. También le podrías poner un poquito de mantequilla o de margarina, mejor sí, dicho, margarina, que es de origen vegetal, mucho mejor que la mantequilla, obviamente. Exactamente. Vamos aquí. Panitos picantes. Spicy. Para esta deliciosa sopa. Esto lo acompañamos también con limón. Vamos por acá, tenemos guarniciones. Que las tenemos listas, tenemos limón, vamos con nuestro delicioso aguacate, vamos a hacer unas deliciosas rodajas también. ¿Sí? ¿Qué te parece? Y está buenísimo, chef. Ahí sí que la sopa, que es cuando no son cremosas, no son pesadas, nos ayudan a, ahí sí a
a regular el apetito, ¿verdad? Por, entonces, por eso es que antes. Nosotros la servimos antes, entonces sí. Es para hacer un buen balance nutricional, ¿verdad? A la hora ¿la que sopa es primer comenzar. Plato o es aperitivo, Che? Puede ser un primer plato, primer como también plato. Puedes utilizarlo como un aperitivo, dependiendo la porción, entonces sí lo puedes hacer. Ahí no la hay... famosa sopa salmorejo, que te sirven una cucharada de... O el gazpachito. Gazpachito, sí. Vamos a cortar. Ya venimos. Justamente a repasar... La receta. La receta. Muy bien, para la sopa de especia tenemos, colocamos el agua en la olla, llevar a fuego a punto de ebullición, añadimos la cebolla, pollo, salpimentamos y removemos, dejamos hervir por aproximadamente unos 10 minutos. Añadimos los deliciosos huicoitos y la sopa de pollo con fideos Knorr y servimos con aguacate en rodajas y un huevo duro por encima. Bastante práctica estas cosas.